Uno de ustedes, por favor, si empuja el botón y nos lleva a Dios en oración, sería muy bueno. Padre, gracias te damos por este día, por esta nueva oportunidad que tenemos de poder amanecer vivos. Oh, Dios, Señor. Y gracias, Señor, porque todavía en nuestras mentes estamos convencidos, Señor, de nuestra necesidad de escuchar de ti. Por eso en esta mañana te pido, Padre, que una vez más use al hermano Alex de la manera que tú entiendas, que pueda expresar todo lo que has puesto en su mente y en su corazón, en la libertad de tu Santo Espíritu, que como siempre pueda hacerlo sin compromiso humano ninguno, y que nosotros, Padre Celestial, no solamente escuchemos lo que nos vas a enseñar, nos vas a mostrar hoy, sino que después de salir de esta clase podamos ponerlo, Señor, todo en práctica. Sé con cada uno de mis hermanos que se han conectado, que ellos puedan retener, Señor, y que todos podamos retener lo que nos quieres hablar en esta mañana. Gracias por todo y te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Queremos comenzar hoy con el libro de Isaías, en el capítulo 64. Los primeros cuatro versículos. Estamos tomando diferentes versículos para tener diferentes enfoques. Una de las cosas que destaca las manifestaciones de Dios a través de la Biblia es el fuego. Desde los tiempos de Abraham, a través del tiempo de la travesía de Israel, una y otra vez vemos manifestaciones de fuego de parte de Dios para hacer sentir su presencia. Y yo sé que Dios se manifestó en diferentes maneras, pero el fuego sobresale. Y aquí en Isaías 64 es un clamor del profeta. Y dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes con fuego abrasador. Con fuego abrasador de fundiciones. Fuego que hace hervir las aguas. O sea que hay diferentes grados del calor, del fuego, de la energía del fuego. Por eso es que hablo aquí de el fuego que funde. Dice: y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, huyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste por el que en él espera. Bueno, varios puntos aquí. Mirando la realidad del fuego, yo personalmente, es una opinión mía, es una opinión basada en algunos pasajes bíblicos, pero no deja de ser una opinión. Yo no creo que el hombre descubrió el fuego, sino que el creador introdujo o presentó el fuego al hombre por diferentes razones. Aún cuando vemos en la creación, el fuego hace su presencia ahí.
La Biblia nos dice que Dios es fuego consumidor. También. Él es fuego. Y existen dos tipos de fuegos. El literal y el espiritual. En el fuego literal afecta cosas materiales. Cambia cosas materiales. El poder de un relámpago. El poder de un relámpago lo han tratado de medir y hay suficiente energía en un relámpago para alumbrar una ciudad donde pueden haber 2 o 3 millones de habitantes. El poder de un relámpago. El poder de dividir el átomo. Es una energía incalculable. El oro se puede derretir a 1064.18. Yo no sé si esto en las medidas en español, en inglés, hay una variación, yo creo. El hierro a 538. La plata a 961.78, eso es para derretir, para fundir. Por ejemplo, en el oro se necesita 1947.52 grados para poder derretirlo y que fluya. El hierro, 2800 grados. Y la plata, 1763.2. Ahora, esto es lo que hace el fuego en relación a materiales, a metales, a todo aquello que sea ambiental, literalmente material o físico. Pero el otro fuego, que es en el cual estamos interesados, es en el fuego espiritual. Ahora, ¿cómo medir el fuego espiritual? El literal, ya hemos visto que sí lo han podido medir, pero ¿quién puede medir el fuego espiritual? Y es una realidad. Y si queremos ver algo de esto, digo algo de esto, y yo sé que me voy a demorar un poquito aquí en esta presentación, pero creo que es necesario. Vamos a Ezequiel capítulo 1. Si ustedes, por favor, buscan junto conmigo. Ezequiel, el capítulo 1, donde hay una revelación de Dios de tal magnitud que es difícil poder explicarlo. Pero así como un tesoro, el cofre se puede abrir y encontrar gloriosas realidades aquí. Ezequiel 1. Ezequiel tiene una visión antes de que Dios lo use a él. Otro punto. Sin visión, los pueblos perecen. En otra traducción dice, sin profecía, los pueblos perecen. Pero Dios no podía usar a Ezequiel en la forma que él tenía diseñado, a menos que Ezequiel se diera cuenta de cuán gravísima era la situación de Israel y cuán impactante era la presencia de él. Y entonces le da una visión que tiene, bueno, uno puede estar ahí una semana entera, porque yo lo he estudiado mucho. Y dice aquí en Ezequiel 1:1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. Fíjese cómo Ezequiel detalla esto. Él no dice en un tiempo pasado. Él menciona el mes, el año y los días del mes. Una cosa inolvidable. Dice que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Esto es en el principio
del ministerio profético de Ezequiel. Dios quería, y espero que ustedes me puedan seguir, y cualquier pregunta, hermano, por favor, háganla. Dios le dijo a Ezequiel, antes de que tú comiences a profetizar, eso lo vemos después, sube al monte y mira cómo se comporta el pueblo de Israel, para que mires la gravedad de su condición. Porque ellos no se daban cuenta. Y Ezequiel realmente no conocía a profundidad lo que estaba ocurriendo. Porque Ezequiel viene de afuera. Y como profeta que Dios lo escoge siendo todavía joven, le hace estar en ese lugar por un tiempo mirando el comportamiento de Israel. Era una cosa deprimente. Entonces, después que Ezequiel absorbe todo eso y se le da cuenta de la gravedad de la situación, que es una algo, yo creo que es algo que yo creo que muchas veces no entendemos la gravedad de cuál es nuestra situación hoy. Tenemos una idea, nos quejamos, pero realmente vemos nosotros la verdadera situación. Entonces Dios hace algo y le da una visión a Ezequiel de él. ¿Qué quiero decir con eso? La situación es terrible, pero yo soy mayor que la situación. Yo quiero que tú veas quién yo soy. Y ahí es donde tenemos el capítulo 1. Y después en el otro capítulo Dios se le vuelve a presentar a él en visiones. Y si leemos aquí en Ezequiel en el versículo 4. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Lo envolvía todo. Y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como un bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Ahora, podemos entrar ahí. Hemos predicado acerca de eso anteriormente, pero ese no es el punto que yo escojo en esta mañana, porque me voy a descarrilar del tema. En el versículo 13, cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Ahora hay que usar nuestra imaginación un poco aquí, porque esto es lo que Ezequiel está viendo. Y Dios no le está explicando a él qué estas cosas significan. Él las está viendo y claramente él las escribe. Después en el versículo 27, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, es de una rueda llena de ojos. Desde el aspecto de sus lomos para arriba, de los seres vivientes, y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor de ella. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. ¿Cuál es la palabra que aparece aquí una y otra vez? Fuego. Fuego. En diferentes maneras.
diferentes manifestaciones del fuego. Fuego que fundía, fuego del cual salían relámpagos, fuegos que envolvían a los cuatro seres vivientes. Y esto nos recuerda cómo las escrituras se unen una con la otra, porque en Apocalipsis 1, Juan tiene una visión del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 16, hablando de esta manifestación de Jesucristo a Juan: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Cómo explicamos eso? Cuando el sol, a eso de las 12 del día, a mediodía, que resplandece en su fuerza, que no hay nubes, supuestamente en la visión, ¿quién puede abrir los ojos y estar un minuto mirándose? No, no se puede hacer. Y aquellos que se han quedado con los ojos abiertos para los efectos de la droga, los ojos se le han quemado completamente, como si fueran huevos fritos. Estamos hablando aquí de una manifestación tan poderosa de la mano de Dios. En el libro de los Salmos, una y otra vez aparece. En el libro de Amós, esto es simplemente para un fundamento que Amós, el profeta Amós, era un campesino, era un boyero, trabajaba con los bueyes, y dice Amós 9:5. De más está decir que si todos lo encuentran antes que yo, hermano, léanlo. Ok. Amós, capítulo 9, versículo 5. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá. Y llorarán todo lo que en ella mora, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. En el versículo 13, he aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al secador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Una vez más, el impacto de el fuego de la presencia de Dios. Y esa es la oración de Isaías. Oh, si rompieses los cielos y entre tu presencia los montes se derritieran. Podemos hablar simbólicamente de esas cosas en nuestra vida que tienen cierta altura. La tienen porque nosotros le hemos dado la altura. Nosotros hemos puesto esas cosas como en un pedestal. Le hemos dado una importancia que no merece. Pero han llegado a ser para nosotros como algo tan alto, tan importante, por el cual estamos dispuestos inclusive a arriesgar nuestra salud, a arriesgar nuestro matrimonio, a arriesgar nuestra familia con tal de obtener eso. Lo hemos puesto en un pedestal alto. Isaías clama a Dios por una manifestación de su poder, como fuego que derritiera los montes. Entonces, al pensar en esto, nuestro pensamiento claramente va a qué es realmente una manifestación de Dios a la cual podemos llamar avivamiento, derretimiento, despertar, una serie de calificativos que podemos dar. Pero Dios ha hecho promesas, que es a lo que yo quiero llegar. No estamos hablando aquí de, bueno, yo no sé si en español utilizan eso en algunos países, lo que es una utopía, que significa como
un tipo de leyenda, como un cuento. Irrealizable. Que utopía, algo irrealizable. Utopía en español, lo que está muy bien. Entonces estamos hablando de algo que Dios ha prometido y Dios no miente. Bueno, Dios lo ha prometido, pero vamos a pensar quién lo ha prometido, de Dios. ¿Miente Dios? No. Entonces, o lo creemos o no lo creemos. Si no lo creemos, pues no vamos a orar. No vamos a pedir por una cosa que no es alcanzable. Pero si es verdad que las promesas de Dios abarcan aún estos días que estamos viviendo, entonces vale la pena ir en pos de eso. Porque si hay otras cosas en la vida a las cuales nosotros tratamos de alcanzar y corremos para alcanzarlas, nos sacrificamos para alcanzarlas, ¿cuánto más lo espiritual? Porque todo lo que es material lo tenemos hoy y mañana lo podemos perder. Y eso es lo que muchas personas no paran. Hermanos, si nosotros perdemos lo material y eso es para lo que nosotros hemos vivido, ¿qué es lo que nos queda? Nada. Pero si hemos hecho tesoros en el cielo, y cuando decimos hacemos tesoros en el cielo, siempre tenemos la tendencia a pensar que, bueno, tenemos que llegar al cielo. Todo lo que usted haga para la gloria de Dios y en el nombre del Señor es depositar dinero en el banco. Cuando usted se le acaban sus recursos, pero usted tiene dinero en el banco, ¿qué usted hace? Uno de ustedes, hermano, por favor. Si yo no tengo, bueno, si tienen tarjeta es lo mismo. ¿Qué hace usted? Yo no sé lo que yo haría. Bueno, mejor que sepa ahora, hermano, porque esto está más cerca que lo que usted cree. Nadie sabe. Coger de lo que tienen en el banco. Y esto está, es una cosa que hasta Diego sabe eso. Usted va al banco y saca. Bueno, si hay promesas que nosotros quizás nos veamos en situaciones donde tengamos pérdidas materiales. Y yo creo que algunos de nosotros hemos pasado por esas etapas. Quizás alguien diga, bueno, yo no sé lo que es eso. Bueno, yo sí lo sé. En mi pasado. Pero siempre he tenido a Dios, que es el mayor tesoro, y puedo sacar de lo que Él tiene, que lo ha puesto a mi cuenta. Y nunca me olvido en Vietnam la historia que yo leí cuando estas personas que eran ateas le tenían un desprecio a este hermano que era un fiel siervo de Dios y quisieron humillarlo y le prendieron candela a su casa. Y él salió, pudo escapar del fuego y estaba allá afuera mirando su casita quemándose. Y uno de ellos vino a él para burlarse. Le dijo, mira todo lo que tú tenías. Todo está quemado ya. Y él le dijo, sí, pero no han quemado a Dios. Que es mi fortaleza, es mi suplirá. Y él tenía eso, pero ¿qué del que no? Tenemos nosotros karma. Vamos a hablar en una forma clara. A mí no me gusta dar muchos rodeos a las cosas. ¿Qué carga tenemos nosotros si nosotros no hemos estado sirviendo a Dios a lo máximo de nuestra vida? En pasar por una situación difícil y venir a Dios y decirle, ayúdame. ¿Cómo lo podemos hacer? Da pena. Da vergüenza hacerlo. Da vergüenza, pero parece que algunos no lo tienen. Yo en esta mañana
estaba leyendo, bueno, porque estoy estudiando ahora el libro de Jueces, pero llego a un capítulo, creo que por el capítulo 11 de Jueces, donde dice, y los hijos de Israel volvieron y dejaron a Jehová. Y adoraron a dioses de 6 diferentes naciones, de Siria, de Amón, de Egipto, dioses que ellos creían, para no mencionar a Baal, Astarot y otros más, y se entregaron a estos dioses y no incluyeron a Dios, a Jehová. Se entregaron por completo a esto. Y entonces, cuando tuvieron 11 años, que perdieron cada batalla, que había hambre, había miseria, enfermedades por donde quiera, dice, entonces clamaron a Jehová. Y le dijeron a Jehová, le dijeron al Señor, sálvanos de estos invasores. Y Dios le dijo, ¿yo que los salve? No, que te salven tus dioses. Todos esos deidades y todos esos dioses a los que ustedes han estado adorando por tantos años, vayan a ellos y que ellos te libren. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos no tuvieron vergüenza para seguir orando. Fueron primeramente y destruyeron todos los ídolos que había en esa región. Todos. Gloria a Dios. Y después que destruyeron todos los ídolos y acabaron con todos los altares, entonces se atrevieron a venir a Dios otra vez. Y decirle, sálvanos. Y aquí es donde yo voy. Si nosotros no hemos estado sirviendo a Dios en toda la capacidad con la que Dios nos ha equipado a nosotros, ¿con qué cara? Yo no sé si esta expresión en América Latina la usa, pero ¿con qué cara podemos venir a Dios a arrodillarnos y decirle, Señor, ayúdame, o Señor, bendíceme, o Señor, sé con este familiar, o sea, no, hermano, hay que tener la cara de cemento, realmente. Hay que tener cara dura para hacer eso. O tener un corazón que ha sido ya endurecido al punto que estamos ciegos. El pueblo de Dios nos enseña a nosotros una gran lección. Tarde o temprano, servir a Dios vale la pena. Vale la pena. Porque cuando los demás, cuando lo demás nos falle. Bueno, ¿a qué se refiere usted? Oh, a muchas cosas. Amistades, la salud, el trabajo. Ah, porque yo tengo un buen trabajo ahora. Bueno, ¿y por qué tiempo tú crees que tú lo vas a tener? Ah, pero yo soy joven todavía. Tú puedes quedar paralizado, mi hermana y mi hermano. Tú puedes tener un accidente y estar babeando el resto de tu vida, tomando por una pajita ahí. La vida es muy incierta. Y esas son las cosas que el diablo no quiere que nosotros entendamos, o que no las veamos, o que no le demos importancia. Amén, amén. Porque estamos viviendo un presente bueno, saludable. Pero ¿quién sabe su futuro? ¿Quién sabe mañana lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que puede pasar el año que viene? Nosotros no lo sabemos. Entonces, viendo esto desde el punto de vista de que hay promesas que Dios ha hecho. Dios ha hecho promesas, por ejemplo, a los humildes y a los quebrantados. Isaías 57:15 es muy conocido. Si alguno quizás no, nunca lo ha leído, si alguno de ustedes lo encuentra, puede leerlo. Isaías 57:15. Hermano, yo creo en esto. Créame que yo creo en esto. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo.
Yo habito en la altura y la santidad y con el quebranto. Y con el quebrantado. Humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí está, una promesa que Dios da. Él dice, yo habito en el templo. Eso es lo que dice. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Usted quiere habitar con Dios? Suba. ¿Cómo se sube espiritualmente? Profundícese en Dios. Yo creo que yo lo dije el sábado pasado, pero una vez más, no va a hacer daño. Alto y profundo. Los dos significan lo mismo. Dice, yo habito en la altura y la santidad, y habito con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Quién es el humilde de espíritu? El que admite, que dice, es verdad. Yo necesito ayuda. Yo no tengo lo que una vez yo tuve. Me he descuidado, me he dejado entretener por las cosas materiales de esta vida. Recuerden de que esa situación de las cosas de la vida fue una de las grandes advertencias del Señor Jesucristo, que habría como un lazo alrededor de la tierra, porque la gente estaría embriagándose, no con alcohol o con licor, sino con las cosas, con los afanes de la vida. Yo habito en la altura, santidad y sabio y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, para vivar el corazón quebrantado. Promesas que encontramos en la palabra de Dios. Aquellos que realmente están oyendo esta clase, las promesas de Dios, a los que creen realmente, porque creer es una palabra muy profunda y poderosa, pero no le damos mucha atención. En el Salmo 71, versículo 20, tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, bueno, Señor, ¿por qué tú me has hecho vivir estas cosas a mí? Bueno, Dios te ha estado tratando de disciplinar, porque ¿a qué hijo el padre no disciplina? Si lo ama, lo disciplina. Y no quiere decir que las cosas malas que nos suceden es porque Dios nos está castigando. No vayan a interpretar mal. Pero sí hay situaciones donde a veces pasamos por aprietos y es una oportunidad para nosotros subir. No es para destruirnos, es para que subamos, para que nos profundicemos más en Él. Cuando un viento recio se manifiesta en algunos bosques, esos vientos fuertes sacuden las raíces de esos árboles y hacen que esas raíces se profundicen más. Dice aquí, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Reflexiones que podemos ver. Concerniente al avivamiento. Yo sé que estoy repitiendo aquí. El evangelismo, evangelizar. El evangelismo alcanza a los pecadores. El avivamiento a mí. Dijo el gran predicador Ravenhill. Shoemaker, otro siervo de Dios conocido, oró de esta manera: Señor, aviva la iglesia y comienza conmigo. Arturo Wallis, en el 1928. Si encontramos un avivamiento
contra el cual no hay oposición, eso no es un avivamiento. Porque siempre va a haber oposición. El diablo no le gusta ver a hombres y mujeres buscando la presencia de Dios, la presencia de Dios cruda, que en teología se llama la gloria chicana de Dios. Wilmer Meliot, no sé si es familia tuya, Manuel, pero él dijo, un avivamiento es el dedo de Dios apretándome a mí. Qué declaraciones, qué visión, qué profundidad de estos hombres que clamaron a Dios de la más manera. Cuán poderoso es cuando el pueblo de Dios se humilla, cuando el siervo de Dios hace la voluntad de Dios, cuando Dios decide operar. ¿Se recuerdan de Jonás? Dios le dijo a Jonás, vete a Nínive y dile que la voy a destruir. Sí, hermana Juana. Hermano, si no hay fuego, ¿cómo se aviva? Echándole leña. Fuego espiritual. Bueno, sin leña se apaga el fuego. Eso está en la escritura. Ajá. Así que el fuego no solo depende de Dios. Dios tiene algo que quemar. Y eso lo contribuimos nosotros. Claro. Dios no envía fuego sobre altares vacíos. Hay algo que tiene que estar en ese altar. Pueden ser cosas, puede ser nuestra voluntad, puede ser nuestra cabeza dura. O malas cualidades que uno también haya adquirido en la vida, porque yo, por ejemplo, me di cuenta de que el fuego espiritual pues está llegando a mi vida cuando me di cuenta de tantas malas cualidades que yo había desarrollado. Ajá. Y pienso que tuve que ser yo misma, aunque el Espíritu de Dios me ha ayudado, pero yo he tenido que poner mi parte. Por ejemplo, la indisciplina, cuántas malas cualidades que yo me di cuenta. El descuido, posponer, hoy no, mañana, más adelante. Tengo otras cosas que tengo que resolver. El ejemplo de Jonás es un ejemplo único. Dios le dice, voy a destruir a Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Ah, ahora me trajo algo a la mente. Porque mi esposo me dijo antes de noche, tú estabas hablando durmiendo. Y dije, yo, ¿y qué estaba yo diciendo? Decía, los asirios. Dice, ¿por qué tú tenías eso de asirio en la mente? Digo, yo no sé, pero ten cuidado con ellos si vienen. Porque los asirios. Y entonces ahora empaco aquí, porque me viene a la mente ahora. La capital de Asiria era Nínive. Y habían más, creo que más de 50,000 personas, 30, pero las mujeres no se contaban ni los niños. Y entonces Jonás, que sabe que Asiria o los ninivenses, o otra palabra que se le puede decir, llamar, eran sus enemigos. Él no quería ir ahí. Él no quería ir a Nínive. ¿Y por qué no quería ir a Nínive? Porque él conocía a Dios. Y él sabía que Dios es un Dios perdonador, un Dios de misericordia. Y él decía, digo yo, para sí, yo voy a ir allí y voy a decir que Dios la va a destruir y al final Dios los va a perdonar. Entonces, ¿qué hace? La historia ustedes la conocen. Se monta en un barco que no iba para Nínive, que iba para otro lugar, para Tarsis. Se monta
y trató de irse de la presencia de Dios, pero la presencia de Dios, ya ustedes saben, lo agarró en el mar. Y aquella tempestad que se desató, finalmente Jonás es tirado por la borda, un gran pez viene, se traga a Jonás, y hay un culto de oración dentro de el vientre de... Y Jonás comienza a orar. Así que podemos orar en cualquier lugar, hermano. Pero no espere estar dentro de el vientre de ningún lugar, de ningún animal. Y cuando dice es la gloria de Dios, el gran pez como que dobló y dijo, para Nínive voy. Y tiró a Jonás en la playa. Y allí estaba Jonás con las algas alrededor del cuello. Y entonces nos dice que estuvo caminando por como 2 días para llegar a Nínive. Ustedes saben la historia. Él proclamó que Dios iba a destruir la ciudad. Nada de arrepentimiento. No le dijo arrepiéntase, busquen a Dios. Y Jonás se fue para una loma. Ustedes conocen un poco de esa historia, ¿no? Entonces Jonás, que todavía estaba bravo, que todavía tenía aquella ira, que todavía no la había manifestado realmente, no le dijo a Dios, yo estoy bravo contigo. No se atrevió a decirlo, pero fue y encontró falta con todas las cosas. Primeramente, el sol está muy caliente, me está dando en la cabeza. Bueno, apriétate más el turbán. Oh, no, no. Me está quemando. Bueno, Dios manda y hace una calabacera para proteger a Jonás. Si yo soy Dios, le digo, quémate, quémate la cabeza. Aprende. Pero gracias a Dios, Él es Dios, yo no soy Dios. Hizo la calabacera. Y entonces parece que él no acababa de decir gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. No, él sigue enfadado. Sigue enfadado. Y entonces Dios dice, ah, no aprende. Entonces le manda un gusano para que seque a la calabacera. Y la calabacera se seca. Y sigue Jonás con su problema y con su cosa. Entonces, en medio de todo, aquellas palabras de este profeta que estaba en tan malas condiciones, el rey lo oyó e hizo algo que Jonás no estaba preparado. Y otros dicen, no, porque Dios se arrepintió. Bueno, no, Dios no se arrepintió, Nínive se arrepintió. Y cuando Nínive se arrepintió, porque hicieron un ayuno que hasta los bueyes, las vacas, nadie comió. Un ayuno general. Lo hicieron mejor que muchas llamadas congregaciones. Bueno, un ayuno completo. Y entonces Dios mira el quebrantamiento de Nínive. Y nos dice la palabra de Dios. El único profeta que Dios usó fue uno que no es hoy muy loado por la iglesia. Al contrario, siempre estamos hundiendo al pobre Jonás. Jonás aprendió la lección. Pero agárrense, no se vayan a caer de la silla. Es el único avivamiento del Antiguo Testamento en ese tiempo. Y no ocurrió en Israel, ocurrió en Asiria, porque la ciudad entera se arrepintió. Ahora, ¿aprenden los seres humanos? Nos cuesta mucho trabajo. ¿Usted sabe por qué razón? Porque después de unos años, Nínive volvió a lo mismo. Y entonces envía Dios al profeta Nahum. Y le dice, te pasé la primera, te arrepentiste y te preservé. Pero ahora, mi siervo Nahum, escucha lo que voy a decir. Y Dios destruyó toda esa parte de él.
horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Cuántas oportunidades, cuán misericordioso, cuán bondadoso sirve Dios. Y en el caso de Josías, y yo creo que por esa razón el hermano Julio le puso a su hijo Josías, el rey de Judá, que hubo uno de los grandes avivamientos en este tiempo. En segunda de Crónicas, esta es la última escritura que vamos a leer. Si tienen la Biblia ahí, segunda de Crónicas. Y yo pensaba leer varias cosas aquí, pero bueno. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Versículo 1 al 3. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Sí, hermano. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ahí tenemos. La historia esta de Josías debía ser leída por todos ustedes. Yo la he leído una y otra vez. En el capítulo 35, que sigue la historia de Josías, que se le dedica tanto espacio en la escritura, en el versículo 16, así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca, escuchen esto, hermano. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, ni en los días de David. Eso es para que veamos que siempre hay alguien que no tiene que hacer lo mismo que hizo otro. Mientras que David hizo su parte en la misión que Dios le dio, Josías hizo algo que ningún rey había hecho antes, ni en los tiempos de David, ni en los tiempos de Salomón, que son los años gloriosos de Israel. Dice, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel y los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. 18 más 8, saquen la cuenta. 26 años tenía. Se ocupó de lo que otro no se había ocupado. Hizo algo voluntariamente. Hizo algo que otros no habían hecho. En el caso del rey Josías, la restauración de la verdadera adoración produjo un avivamiento en Israel. Porque Dios tiene esta idea que en el culto a Él es acerca de Él. Mastiquemos esa píldora, hermano. ¿Para qué es un culto? ¿Acerca de quién es el culto? Yo. El culto es acerca de Dios. Debe ser acerca de Él. Y yo escribí esto en una de mis notas cuando yo estudiaba estas escrituras. Y yo escribí estas palabras. Yo no quiero ser un predicador perfecto.
quiero ser un adorador perfecto. El adorador completo puede hacer que las cosas cambien. Y yo creo que este es el momento oportuno, porque estamos viviendo en los tiempos de un Israel que ha dejado la verdadera adoración. Y yo sé que yo lo he dicho muchas veces, dice, pastor, ¿cuándo usted va a dejar de decir lo mismo? Hasta que usted lo agarre. Cuando nos cansemos de nuestros culticos y de nuestras mismas cosas siempre, cuando digamos, ya está bueno, ya, yo quiero que esto sea real. Porque no tengo tiempo para otra cosa. Podemos hablar mucho. Vemos una Coca-Cola, por ejemplo, en un anuncio grande como hay aquí. Una botella de Coca-Cola sudando por afuera con el frío. Y decimos, ay, ese refresco, ese jugo. Pero usted no se lo puede comer ni se lo puede tomar. Porque es simplemente un letrero que está puesto. Y podemos hablar mucho, decir mucho y pintarlo de todos colores. Yo quiero lo real. Yo quiero lo real. Quizás ustedes no saben que hace como cerca de, yo creo que cerca de 20 años por ahí, la Coca-Cola dejó la receta antigua que tenía y comenzó a hacer otro tipo de Coca-Cola que se parecía. Y entonces la gente comenzó a escribir a la compañía. Queremos la Coca-Cola de antes. Bueno, ellos sabían que si no hacían algo iban a perder a millones de clientes. Porque el que le hacía la competencia a la Coca-Cola es la Pepsi-Cola. Y entonces querían lo original, la verdadera. Entonces cambiaron la receta esa, la botaron y trajeron la otra, que hoy se le llama la genuina, la verdadera. Nosotros no queremos, hermano, una copia. Nosotros queremos lo genuino. No queremos algo que se parece, algo que es casi igual. Queremos lo genuino porque nosotros cambiamos, nuestros tiempos cambian, pero Dios no cambia. Lo hemos leído aquí. Yo habito en las alturas. Él habita en la eternidad, donde no hay relojes, donde no hay calendarios, donde no hay almanaques, donde no hay noche, donde no hay día. Es un lado de la realidad que nosotros desconocemos completamente. Él dice, ahí yo habito, pero yo también puedo habitar con los quebrantados de corazón, con los humildes, con los contritos, con aquellos que se humillan, con aquellos que reconocen, con aquellos que buscan mi rostro, con aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y deja ver si puedo leer este pedacito aquí. Si quieren hacer una pregunta mientras tanto. Ok, déjenme leer esto aquí. Este joven, llamado Cartwright, en un sábado por la noche, tuvo que quedarse lo que pudiera llamarse como un hotel en una casa, o una casa donde alquilaban cuartos para los viajeros. Pero esa noche había un baile en esa casa. En esa casa hotel. Y vinieron muchos invitados y comenzaron a hacer su baile y todo. Entonces lo llamaron a él y una, dice aquí, una hermosa joven vino a donde estaba él y como que lo invitó
a bailar. Él agarró su mano y la trajo al centro del baile, donde estaban bailando. Y ahí le anunció a todos: yo nunca hago nada sin antes pedir la bendición de Dios sobre nosotros. Se arrodilló y comenzó a orar. Dijo: arrodillémonos y voy a orar. Él la agarró por el brazo y la hizo arrodillar. Y comenzó a orar largo y tendido y no la soltaba hasta que el poder de la oración sacudió a aquella muchacha y comenzó ella a orar y a pedir misericordia de parte de Dios. Él siguió orando hasta que no quedó nadie sin ser salvo en ese lugar. ¿Cómo usted califica eso? Lo dejo ahí para que mastiquemos un poco, hermano. Meditemos. Y que no solamente sea algo para recordarnos, pero que nos lleve a acción, a hacer cambios. Que no esperemos a que ocurran cosas desagradables para que hagamos como los israelitas: sálvanos de estos invasores. Que Dios sea con nosotros. Déjame terminar con esto. Yo lo he predicado anteriormente. Si nuestra vida dependiera de su oración, ¿qué nos pasaría? Si usted fuera la persona de que tuviéramos que depender de su oración, porque sabemos que Dios lo oye, ¿qué pasaría? Padre eterno, Dios amante, Dios misericordioso, bendito sea tu nombre, santificado sea tu nombre por siempre. Gracias por esa incalculable misericordia, Señor. Un amor que no puede medirse, pero también un juicio que puede ser terrible. Venimos ante ti, nuestras vidas están en tus manos, nuestro futuro está en las manos tuyas. Esta clase, Señor, la cual la enseñamos con peso en nuestro corazón, que no se pierdan a través de los días de la semana, sino que pueda ser algo que nos lleve a nuestras rodillas, quizás como no lo hemos hecho anteriormente, y busquemos tu rostro, Señor, no pensando en fulano o pensando en el otro, pero en ti. Esto es acerca de ti, ni aún de tus cosas, en ti, porque si nos enfocamos en ti, todo lo demás, Señor, encajará perfectamente. Proteja a nuestros hermanos en sus diferentes países. Suple necesidades, Señor, que sabemos son grandes. Dependemos de ti, esperamos en ti. Bendito sea tu nombre. Te necesitamos, Señor, como nunca. Yo recuerdo haberte necesitado. Yo te necesito. Sin ti no soy nada, Señor. Soy como un pedazo de algodón que puede ser llevado de un lugar para otro por el viento. Pero en ti encontramos estabilidad, en ti encontramos seguridad. En ti encontramos, Señor, lo que nuestra alma necesita para poder luchar en esta batalla del Armagedón en la cual estamos enfrascados. Todo lo dejamos ante ti. Honra y gloria a tu nombre por siempre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén.